Su padre, siendo muy joven, escucha por las calles de Sevilla a unos húngaros. Posteriormente lleva esta música al flamenco y lo bautiza como Cante por Mariana. Bueno, yo según lo he oído contar a mi padre, él lo había escuchado cantar por las calles de Sevilla, unos húngaros que cantaban y pedían, y eso de la Mariana me parece que era una cabra que le llamaba la Mariana y subía en una escalera o en un alto, una cosa así, y él cogió el estilo ese de cantar y lo pasó al flamenco, claro, lo hizo por tiento, canta por tiento, es una especie de tango con la melodía de aquella de las Marianas. Hola, mi padre.
amigo, más te quiero. Porque no, yo me la llevé, ya tengo por mi la culpa tiene el querer. ¿Los comienzos de su padre fueron cantando en el Prado de San Sebastián de Sevilla? Pues él estaba contratado allí en los veranos, en los puestos de agua esos que se ponían en el Prado de San Sebastián, y yo le he oído contar a mi padre y a mi madre vivía en la Puerta Osario, y dice que por la noche, con el silencio de la noche, cuando mi padre cantaba en el Prado de San Sebastián, mi madre lo escuchaba divinamente en la Puerta Osario, que hay aproximadamente un kilómetro o algo más.